ahora nos encontramos en Berat, que es conocido como el pueblo de los mil ojos, más que nada por esto que veis aquí detrás, que son un montón de casitas colocadas y con un montón de ventanas, entonces da un poco esa sensación. Tiene un casco antiguo muy famoso, muy bonito. También tiene un pequeño castillo que subiremos ahora, y toda esta zona es muy curiosa. De hecho, de la que veníamos unos kilómetros atrás, estábamos pasando por la ciudad de Kuzove y vimos como unas plataformas que parecían las típicas petrolíferas del oeste, del principio del siglo XX, de los que se ven en el cine. De hecho, estuvimos un rato yo diciendo que era para coger agua del lago, él diciendo que era petróleo, y yo, ¿pero cómo va a haber petróleo en medio de las huertas? Pues perdí yo. Pues sí, había muchísimas extracciones petrolíferas, cada huerta tenía una, y se ve que a principios del siglo XX hubo una fuerte extracción petrolera, había refinerías y demás. Ahora estaba todo un poquito abandonado. Sí, pero eran como champiñones, había pero un montón, y vivían al lado y todo. Pues ahora vamos a dar una vuelta por el pueblo, a pasar calor, y os lo mostramos. Pues ya disfrutando de una cervecita, que hemos pasado mucha calor. Mucho calor. Y mucha sed. Y hoy vamos a dormir ahí atrás, que no sé si se ve la furgo, que está un poco en penumbra. Y es que a veces buscamos sitios para dormir, pero otras veces damos con un sitio, aparcamos y luego dijimos, va, ¿por qué no dormir ahí? Con vistas al otro lado, a Berat, a las mil ventanas. Así que, ¿qué mejor sitio para dormir hoy? Vamos a disfrutar de las cervecitas, a cenar por aquí. Hoy es sábado, a lo mejor damos una vuelta por la ciudad. Y nada, ¡hasta mañana! ¡Bienvenidos al Cañón de Sumi! Es un lugar que es una pasada, es un cañón, yo creo que el más bonito que hayamos visto nunca. Está a solo unos 30 kilómetros de Berat, pero eso en Albania significa hora y media de conducción. Aquí las carreteras, por las zonas que no son turísticas, son pero terribles, terribles. Llevamos días y días de horas en coche, porque lo que pensamos que nos va a llevar poco tiempo acaba siendo una barbaridad.
Incluso aquí, pistas normales son pistas sin asfaltar, pistas de tierra, así que podéis imaginaros. Y queríamos venir aquí a hacer un descenso en kayak por el cañón, pero no sé si lo estáis viendo. Con este nivel de agua, lo que podemos hacer es llevar el kayak encima de nosotros en vez de al revés. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es descenso de cañón, que es, básicamente, ir andando por el cañón, nadando un poquito por las zonas que cubran más, pero eso ya va a ser mañana, que hoy ya se ha puesto, ya veis, un poco nublado, con viento, y además Rocío sigue con migrañas, la pobre, lleva 3 días con migrañas, está ahora en la furgo. La verdad que es una putada tener migrañas cuando estás de viaje así, pero bueno. A ver si mañana con un poco de suerte ha mejorado y podemos hacer el descenso de cañones, que promete ser una auténtica pasada. Pues nada, hasta mañana, aventureros. Y ya estamos en la parte baja del cañón, por fin, después de pasarme ayer todo el día durmiendo, antes de ayer todo el día durmiendo, 14 horas durmiendo, que es que es como que entro, no sé, en shock, por fin veo la naturaleza y podemos hacer algo, así que nada, tengo muchísimas ganas, es verdad que el día está un poquito peor, pero casi incluso mejor, porque que te dé el solazo que hemos estado pasando de 40 grados, nos vamos a recorrer el cañón. Primer lugar donde no podemos evitarlo y tenemos que meternos por el agua. Para la temperatura del agua que solemos encontrarnos por este país, bastante. Hemos acabado el trekking por el cañón, fue súper chulo, el agua era súper bonita, vimos 2 cascadas, las paredes altísimas, los acantilados, y ahora estamos cogiendo energía. Mirabas para arriba y daba un poco así de, joder, imponía. Pues muy guay, era un poco como explorador, el agua hasta la cintura, a veces incluso tenías que nadar un poco, muy guay. Se me ha caído, joder. Se le ha caído y luego ha comido, ¿lo habéis visto? Dices no vas a comer. ¡Ay, que no! No. Y nada, pues ahora vamos a comer el helado, que como son tan baratos, pues no podemos dejar de comerlos, uno tras otro. No sé qué nos vamos a tener que quitar el mono cuando volvamos a España, porque así no podemos estar todo el día helados. Vamos a ver a dónde vamos a ir el próximo destino, vamos a mirar el mapa, qué sitios vamos a visitar y os lo contamos. So this is how we end up. Like an empty
Spins off and I am all derailed. Just drive. Pues estas son las carreteras albanas. El problema era que estamos al final del valle y si queremos ir al siguiente destino teníamos que dar una vuelta de 5 horas volviendo por Berat. Y yendo por aquí, que nos lo recomendaba Google Maps, pues tardábamos solo una hora. La cosa es que, bueno, más o menos ha estado bien hasta aquí, que nos hemos encontrado con ese charco. Entonces lo que me estoy currando es con la pala un canal de desagüe para que el agua se vaya, porque si no tenemos miedo de que encallemos aquí. Así que a ver qué tal se nos da pasar este trozo y a ver si nos encontramos más complicaciones. ¡La mañana ha llegado! Pues a ver, os actualizamos que ayer la volvimos a liar un poquito. La cosa es que queríamos ir a un sitio donde había aguas termales y había dos opciones que ya os había contado él, una mega larga y una un poco más corta. Decidimos coger la corta como todo el mundo hubiera hecho, y es que aquí resulta que las carreteras medio principales de Albania son de AUPA. Total, estábamos subiendo una cuesta justo después de pasar el charco que grabamos, y entonces al subir la cuesta había una piedra gigante a la derecha, nos dio justo en la llanta, nos la dobló y a tomar por pi la rueda. Sí, sonó el psss. Bueno, parecía como que se había roto el depósito de agua, porque en realidad sonó como agua rompiéndose y cayendo. Sonó psss y no sabíamos muy bien. Ya bajé y le dije, Eduardo, la rueda. Que bueno, llevábamos una rueda de repuesto, con lo cual dijimos, venga, bajamos la rueda de repuesto, pusimos la furgoneta en plano, bueno, llevábamos las herramientas, que normalmente somos un poco locura para eso, y lo teníamos todo. Lo que no teníamos era la fuerza suficiente para los tornillos de la rueda, de la rueda nuestra, para quitarla. Que de hecho pensábamos que los tornillos estaban incluso soldados, porque es que saltábamos encima y no se movían nada. Poníamos nada. La L, saltábamos encima y es que doblábamos la pieza antes de girar una milésima el tornillo. Con lo cual vimos que aquello no había forma y decidimos ir al pueblo más cercano, que menos mal que había un pueblo de 4 personas. Metros, sí. Porque encima no teníamos cobertura con la tarjeta que hemos comprado aquí en Albania. Fuimos para el pueblo, vamos, un poco de italiano, inglés, nada. Bueno, de italiano, nada, de nada. Decían que sí, pero de luego... italiano decían que sí, pero tampoco sabemos nosotros italiano. Así sí, que... ellos tampoco parecían. Bueno, allí llegamos, aparecimos en el pueblo, diciéndoles que teníamos problemas con la rueda a través de fotos. El coche quedó allí en medio del camino y no podía pasar absolutamente nadie, ni por arriba ni por abajo. Allí lo tuvimos que dejar, no tuvimos otra opción. Y en el pueblo nos intentaron ayudar. Había unos hombres ahí haciendo una valla de una casa. Les explicamos nuestro problema y solo nos decían, espera. Y nos dejaron su móvil en plan, tomar. Y ellos se fueron con total confianza de que no nos íbamos a ir. Y volvimos a hacer lo mismo. Vimos que la primera vez el seguro más o menos respondía. Entonces llamamos y bueno, en un primer lugar nos dijeron que paciencia, que ya con nuestro historial... porque la primera vez al final les pusimos una reclamación por tardar tanto. Entonces sí, estaban acojonaditos. Y eso, que teníamos paciencia, que eran países muy difíciles, etcétera, etcétera. Y al rato vuelven a llamar, que es que en Albania no tienen servicio de grúas, que no tienen ninguna filial contratada aquí, que no tienen ningún trato con ninguna compañía de grúas en Albania. Que esto era el fin del mundo. Eso dijo. Y que nos enviaban una desde Grecia. No es que esté muy lejos Grecia,
pero bueno. Tal, allí estuvimos en el pueblo. Cuzco, eso sí, se lo pasó pipa, porque había allí unos niños que no sabemos casi ni de dónde salen en ese pueblo, alejado de la mano de Dios. Pues cuatro niños con tirachinas ahí tirándole piedras a Cuzco para que las cogiera, y él se lo pasó bien. Luego, como no nos contactaba más el seguro, decidimos ir a la furgo por si acaso alguien estaba intentando pasar y le estábamos haciendo la puñeta. Y una vez llegamos allí, el hombre dijo que después se pasaría a ver qué tal estábamos. Y nada, esto se acercó y se puso a intentar cambiar la rueda. Y bueno, como eran como tres veces nosotros, sí que tuvieron las fuerzas suficientes para sacar los tornillos. Y finalmente, ya cuando era de noche, pudimos salir de ese lugar. Que al final, lo que hemos hecho es volver para atrás, porque el camino para adelante, aunque ponía Google Maps que era el camino correcto, se estaba volviendo impracticable. Le dimos todo lo que pudimos de productos que teníamos españoles para darle las gracias, porque yo aceite no... Aceite de oliva, pimentón de vera vera. A día de hoy, no sé cómo pudieron, después de hacer su valla, ojo, quitar los tornillos. Pero si nosotros estuvimos saltando y no dio ni un giro, pues ellos se pusieron tracatá, tracatá, total que nos cambiaron la rueda. Y ahora tenemos puesta la rueda de repuesto. No se notará, pero realmente vamos así, tracatá, tracatá, tracatá. Vamos a 40 por hora en busca de un taller, porque no podemos ir con esta rueda de repuesto. Está como, está hecho un 8, bombeada. Sí, un poco... Entonces tenemos que ir a buscar un taller a ver si nos cambian, porque creemos que lo único que está tocado es la llanta. Entonces, con desdoblar la llanta, la goma de la rueda está bien. No trae pobre bien. Rueda, porque esta es la rueda del gusanillo, esta era pobre de baja. Pues eso, vamos con cuidadito con la rueda de repuesto en busca de un taller, y luego las termas esas las van a dar por saco, nos han costado una rueda, y iremos ya hacia la costa más o menos de Albania y a Grecia, que queremos pasar unos días en una isla, pero bueno, ya os lo contaremos. Vamos viendo. ¡Hasta luego!